ara farem l'acte d'inauguració d'aquesta exposició. Jo faré una mica d'introducció i realment ens ha de parlar del que és aquesta exposició i del que hi ha darrere és el Carlos. Per tant, jo presentaré el Carlos. Carlos Ernesto García, veí de molts dies que té lliure de Mas Llorenç, menys dels que voldria, suposo, perquè a vegades diu que vindrà i després no pot venir, juntament amb la Conxita, que sempre, bueno, això ho diré que no el coneixem, no? Per tant, és un veí, un convilatat de Mas Llorenç. Nosaltres, a través d'una proposta d'ell, vam recollir que, bueno, havíem fet, que no coneixíem, aquest recull de fotografies, i ens va proposar ser aquí a Tarragona els primers que la poguessin fer. I quan ens ho va proposar, de moment, doncs, lògicament, vam dir que sí, però que hauríem de fer una reunió amb el patronat. El patronat, juntament amb totes les entitats, va fer una reunió extraordinària i es va trobar d'acord, i aquesta ha sigut la realitat. Per tant, explicant-vos el procediment que s'ha seguit a partir de que es va fer aquesta proposta, i em sembla que ara el que ha d'explicar què és aquesta proposta, què hi ha darrere i què es pretén, és el Carlos. Per tant, jo li dono la paraula. Carlos, si li permeto. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes esta noche acá, transmitirles el saludo del fotoperiodista Kim Manresa, quien por motivos de agenda, por motivos, él trabaja para La Vanguardia, me ha pedido disculpas por no poder estar esta noche aquí con nosotros. La voluntad siempre fue de acompañarnos en esta inauguración. Vendrá, hará una visita, ¿verdad?, en el transcurso de los meses que esté aquí en la ciudad de Mayorens. Por tanto, en primer lugar decir esto y también el agradecimiento de su parte a todos los que han hecho posibles que esta exposición la tengamos hoy día aquí en Mayorens, ¿no? Como antes decía Rafael, la propuesta la hicimos ya hace algunos meses, pero más concretamente hace aproximadamente un mes, ¿no?, que nos reunimos, le dijimos sobre la posibilidad de que esta muestra pudiera estar acá. Creo que es una oportunidad importante desde el punto de vista que estamos hablando de la exposición que ha aglutinado en el transcurso de lo que ha sido el año 2006, principios del 2007, aproximadamente a más de 30.000 estudiantes que la han visitado en la provincia de Barcelona. Creo que el que comencemos en Mayorens, para mí en lo personal, es muy gratificante porque, como bien dijo Rafael hace un momento, yo me siento parte de Mayorens, tengo estancias durante los veranos y algún fin de semana que podemos pasar acá. Y también decir que menos tiempo del que me gustaría, porque realmente es una ciudad, es un lugar donde me siento muy cómodo y donde hay muchas caras amigas que hoy veo esta noche aquí con nosotros y a quienes, pues, evidentemente les tenemos mucha estima, ¿no? Bien, dicho esto, comenzar diciendo un poco quién es Kim Manresa, para que también conozcan la personalidad del autor de estas fotografías. Kim es un fotoperiodista internacionalmente conocido. Nosotros creemos que como fotoperiodista social en Cataluña es el más importante que tenemos, por lo tanto es un ícono del compromiso en la fotografía. Él comenzó a aficionarse a este juego con la imagen a la edad de los 13 años, cuando sus padres le regalaron una cámara fotográfica. Eran tiempos difíciles, estoy hablando de los años 70, del periodo de la transición. Kim Manresa en aquel momento, en aquellos años, comienza a fotografiar, a ser cronista de su tiempo, ¿no?, con 13, 14 años. Y como él bien recuerda, a correr en las manifestaciones de aquellos años a la par de los padres de sus amigos, ¿no?, que eran los que eran perseguidos por esa policía franquista entonces. Y es así como van haciendo en él una sensibilidad muy especial, porque a quienes ve que apalean en la calle precisamente es a los padres de sus amigos, ¿no? Entonces, esa es una huella que quedó grabada en él y que generó, repito, esa sensibilidad, ¿no? Cuando llegamos al año 75, que es el momento, ¿verdad?, que da paso a un proceso ya democrático, ¿verdad?, de cambios, desaparece Franco,
una agencia sueca busca imágenes para ilustrar, para contar la historia de ese periodo en Cataluña, y curiosamente se encuentra que quien tenía esas imágenes era un joven de 16 años, ¿no? Y que se llamaba Quim Manresa. Le compran las fotografías y es por lo que Quim Manresa se compra a la edad de los 16 años su casa, ¿no? Él es de una barriada popular de Barcelona, para él aquello significaba pues, un paso muy importante, y además hace su primer viaje al extranjero, ¿verdad? Con lo que le resta de dinero, una vez comprada la casa, decide viajar fuera de Cataluña, y el primer punto de destino que él elige es el Polo Norte, ¿bien? O sea, contrariamente a lo que hubiera pensado, hubiese querido quizás otro niño, que era ir a París o a Roma, no sé, a otra ciudad, ¿no? Él se va al Polo Norte, y ella vemos el espíritu también, entre comillas, ¿verdad?, de aventurero que él tiene. Cuando, bueno, y ya después hace una, comienzan los reportajes, ¿verdad? Hace la ruta de la sal con 17 años, recorre 14 países de África, ¿verdad? Pero en Argelia es detenido porque lo consideran que es un espía, ¿no? Y lo condenan a ser fusilado, ¿no? Hay una campaña aquí, especialmente en Cataluña, ¿no? Ella estaba trabajando para La Vanguardia en ese momento, y ya con las manos atadas a la espalda, la venda en los ojos y cargando los fusiles para disparar, oye la voz de alto, que es el oficial en francés, ¿verdad? Porque le han salvado la vida, ¿no? De una campaña internacional, así como vuelve a Cataluña, otro de sus viajes a África, pues tiene la desgracia de que el avión en que él está viajando se viene abajo, mueren prácticamente todos los tripulantes que iban ahí, menos el otro compañero que viajaba, ¿no? Que tuvo la suerte de salvarse. Es decir, puedo contar anécdotas que, por supuesto, pueden ir dibujando un poco la personalidad de este personaje que se llama Quim Manresa, ¿no? Desde entonces, él no ha parado de viajar por el mundo, no ha parado de hacer reportajes, reportajes siempre bastante vinculados a temas sociales. Por ejemplo, fue elegido como su reportaje sobre la ablación, ¿verdad? Esa práctica que hay en África, no tan brutal, pues fue considerada por la crítica internacional como uno de los 100 reportajes del siglo XX, ¿no? La verdad que es mucho decir, tomando en cuenta todo lo que se ha hecho en materia de reportajes fotográficos a lo largo de ese siglo. Por tanto, él ha fotografiado pues, todos los temas que ustedes se quieran imaginar sobre derechos humanos. Trabaja muy frecuentemente con organizaciones internacionales como la UNESCO, UNICEF, la ONU, ¿verdad?, que Amnistía Internacional, y así es como pues, ha hecho grandes reportajes que se recuerdan por muchas personas, como la prostitución infantil, ¿verdad?, el tema del SIDA, la invasión a Irak, es decir, por mencionarlo un poco, ¿no? Pero tiene más de 200 reportajes que la mayoría de ellos han recibido todos los premios habidos y por haber en el mundo del fotoperiodismo. Hace ahora prácticamente casi 4 años, él, a quien conozco hace muchos años, ¿no?, me propuso la idea de realizar una exposición fotográfica con el tema de la educación, de la infancia, ¿verdad?, y las escuelas. Él desde hace 20 años venía reservándose siempre un momento para visitar a cada país que iba, y los conoce prácticamente todos en el mundo, un tiempo para fotografiar una escuela, ¿no? ¿Verdad? Así que cuando me propone esta idea, a mí me pareció fantástico, porque era un proyecto muy mimado por Quim Manresa, ¿no? Entonces, le dije, bueno, pues reunámonos, veamos con qué material contamos para montar la exposición, ¿no? Y hacer la selección de las fotografías. Y como esto él lo había venido haciendo durante 20 años, nos encontramos con un fondo de fotografías muy bien catalogados que sumaban más de 500.000 de imágenes, ¿no? Entonces eso era una tarea ingente, ¿verdad?, que difícilmente hubiéramos podido desarrollar, con lo cual me dije, mira, esto nos va a llevar años, porque catalogar imágenes, esa cantidad de imágenes va a ser difícil. Así que le propuse que hiciéramos, que nos marcaran en los últimos 4 o 5 años, y ya nos salió un número bastante modesto con respecto al primero, que era de unas 30.000 imágenes. Y sobre esas 30.000 imágenes es que hemos recogido estas que ustedes tienen hoy, ¿verdad?, cuyo valor, además
de la calidad fotográfica que presenta, ¿verdad? Indiscutible en cada una de las fotografías, está el mensaje que nos transmite, ¿no? El hacia dónde queremos ir, y porque principalmente pues, quien más reza lo que sí es un cronista de su tiempo, es un cuenta historias, a través de cada una de las fotografías, ¿no? Y es así como pues, conseguimos ese objetivo. Cuando teníamos hecha la selección, ¿verdad? Íbamos a comenzar la itinerancia de esta muestra, leemos, ¿verdad?, que la UNESCO, la ONU, perdón, a través de los distintos organismos que tienen, se ha propuesto de aquí al 2015 erradicar al menos un 50% el analfabetismo en el mundo, que afecta a 700 millones de personas. Entonces, y dentro de esos 700 millones de personas están ubicadas prácticamente en 34 países. Y curiosamente, por casualidad, estas fotografías representan a esos 34 países, con lo cual está claro que vamos a poder disfrutar y también reflexionar, ¿no?, sobre lo que significa esta exposición. Luego después había otro tema que se nos ocurrió en el camino, lo comenté, y era el hecho de ver de qué manera podíamos implicar, ¿verdad?, a intelectuales de alto nivel, ¿no?, para que ellos reflexionaran en torno a cada una de las fotografías que componen la muestra. Y es así como nos dimos la tarea de contactar, relacionar, ¿verdad?, este proyecto con escritores de distintos países. Los manuscritos están reflejados en esta edición, ¿verdad? Todavía no se ven en exposición, pero van a tener a disposición de ustedes si lo quieren ver, ¿no?, y leer pues, también esas reflexiones. Decir que se han sumado 80 escritores, ¿verdad?, y entre esos 80 escritores hay 10 premios Nobel de literatura, ¿no?, hay varios premios Cervantes, hay varios premios nacionales de literatura en los distintos países. Han colaborado con nosotros en este sentido escritores pues, de la talla de Juan Marcé, de Joan Margarit, ¿no?, en Cataluña, Kim Munso, bueno, y ahí están las nóminas de escritores, y eso es lo que respalda en parte este proyecto, ¿no? También decir que al final lo que sí es interesante es la manera en cómo han recibido esta exposición, no solo los adultos, ¿verdad?, sino también los niños de las escuelas que han venido a visitar la exposición, la identificación que hay con una problemática tan grande como es el de la escuela en el mundo, ¿no? O sea, creo que nos ayuda también a entender, a comprender cuál es la diferencia entre esas circunstancias y las nuestras, ¿no? Y también yo creo que la lectura final que se tiene que hacer es que, a pesar de todo, no estamos tan mal, ¿verdad? A pesar de todo, también es cierto que hay que decir que estamos en condiciones de poder afrontar un futuro, ¿verdad?, con una situación positiva, pero que también tenemos que intervenir en esos chicos, ¿verdad?, que ahora se están formando, que se están educando, para decirles que aprendan a apreciar, ¿verdad?, lo poco o mucho que tengan. Porque estos niños, sin duda alguna, están lejos de tener una situación tan siquiera parecida a la de cualquier niño que podamos estimar pobre en el mundo de hoy, en el mundo occidental. Por tanto, creo que es una buena reflexión, ¿verdad?, la que puede surgir de ver estas fotografías. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, hay una que nos llamaba mucho la atención, que está acá, ¿verdad?, al final, y es la de un profesor que ha improvisado en la calle una escuela, ¿no? Entonces le pide a los niños, ¿verdad?, que abran la palma de las manos y que se imaginen un libro, ¿no?, porque jamás han visto un libro. Y el profesor, mientras ellos tienen las palmas abiertas, comienza a narrarles una historia popular, ¿no?, y al final de la historia les pide que por favor pasen página, ¿no? Esa es una de las fotografías. Luego hay otra, por ejemplo, que es muy conmovedora, ¿no?, y es una que fue tomada en Filipinas, en el mayor estercolero del mundo. Un basurero dentro del cual hay una ciudad de 30.000 habitantes, ¿no? Entonces, cuando la madre de estos niños que aparecen fotografiados dice voy a ir al mercado, no se va al mercado, se va a algún lugar del basurero que conoce a recoger comida que esté más o menos en buenas condiciones, y es lo que esos niños que están fotografiados ahí van a comer, ¿no? ¿Verdad? Pero Kim Manresa no fotografía a la madre en el mercado, ni fotografía al niño recogiendo basura,
o algún juguete roto para llevárselo a casa. Fotografía a un niño sonriendo en la escuela, ¿no? Lo cual demuestra, entre otras cosas, el enorme respeto que él tiene por el ser humano. No toma la fotografía fácil, que nos puede conmover a todos, ¿no? Yo creo que la historia que hay detrás de esa fotografía que muestra a un niño sonriendo es la que realmente nos tiene que conmover y la que nos tiene que generar un espíritu solidario. Porque muchos de estos niños que están aquí fotografiados, ¿verdad?, vienen o están en países de niños que también comienzan a llegar a nuestras escuelas. Entonces, creo que en el talante, aquí quiero referirme un poco también a Cataluña, ¿no? El talante de Cataluña como nación abierta, ¿no?, como nación solidaria que recibe en este momento a personas que vienen de otros países, ¿no?, que tienen situaciones muy complicadas, queda reflejada en esta exposición y en el impacto que esta exposición está teniendo y en el interés que está generando. Nosotros la presentamos por primera vez en la provincia de Tarragona. Seguramente va a viajar por otras ciudades, pero ya desde aquí les digo que seguramente en la que más orgulloso me voy a sentir de que esta exposición haya estado es en Mayorense. Muchas gracias. Si quieren después ustedes hacer alguna pregunta, aprovechamos. Ella comentava si volia algú fer alguna pregunta, evidentment quan deia una mica que seguíem com ho faríem, no m'allargaré massa perquè si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta, doncs la pugui fer per aclarir. No? Aquí havíem intentat no posar massa cadires, perquè veiem que hi hagi muntada, però ja volia fer una mica el repàs del seguiment, però clar, com que som plens d'això, tot i que canviar una mica el que estava previst, perquè la sala és el que és i no el que dona. Per tant, no ha sigut, doncs no ens pensàvem, i bé, en sentit positiu, no, però ens pensàvem que poguéssim fer el repàs i fer tot aquest moviment per dintre de la sala. Ara jo crec que si hi ha alguna pregunta, jo aquí només voldria fer una cosa, en aquest sentit, amb el Quim Manresa, perquè amb ell ja sé que ho creu, volia parlar amb nosaltres, no hem pogut, perquè aquí no hi ha cobertura, ara estava mirant si hi havia trucat i no ha trucat, però no ha trucat, doncs no ha vingut, per disculpar-se, i això també jo m'hi vull sumar amb el Carlos, perquè ell hi volia ser aquí. Clar, aquestes fotografies explicades per ell, suposo que tenen moltes més, perquè ell les ha fet i les ha pogut. I a més jo vaig estar a la presentació d'un llibre del Carlos a Rubí, que hi era i explicava les fotografies que vam fer el Salvador, doncs, clar, l'autor sempre ho pot explicar més bé. Per tant, jo li agraeixo molt que hagi fet el que ha fet. I per altra banda, doncs, el Quim no ha sigut per voluntat pròpia, sinó que més aviat ha sigut per una qüestió que resulta que aquests dies, el primer, parlant de tot, doncs van les eleccions i la Vanguardia doncs l'ha enviat, que no s'ha entès, però esperem que el dia que vingui es pugui saludar les persones que en aquell moment puguem estar aquí. Com que l'exposició estarà fins al maig, per aprofitar d'això de les escoles i a més, doncs, que puguem veure això. Per tant, ara, vosaltres teniu la paraula, si algú vol fer alguna pregunta. Hi ha algú que vulgui dir alguna pregunta? Ara m'està dient, doncs, de fer una mica de visita guiada i s'aixecarà a mirar a tot, l'anem seguint. Però seguint no ho podem seguir, l'anem seguint amb la vista. I, en tot cas, doncs... Sí, vamos, si les parece, lo que podríamos hacer es... Me gustaría contarles algunas fotografías, ¿no? ¿Verdad? No todas, porque son 50 imágenes y no tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero sí que podríamos, tal vez, una pequeña selección y contarles los secretos de una de esas fotografías, si les parece, ¿no? Sí, pasamos. Gracias. Adolfo Pérez Esquivel, que es Premio Nobel de la Paz y que ha estado muy vinculado, pues, también al mundo de la educación. Es una persona que conoce bastante bien el trabajo de Quim Manresa y, bueno, es una manera de saludarlo y de saludarlos también a ustedes a través de este escrito, ¿no? Cuando estábamos pensando en la fotografía que sería la imagen corporativa de este proyecto, nosotros nos encontramos con esta historia, ¿no? Este es en Burkina Faso, es un poblado por donde Quim Manresa pasa en un día, hace unas imágenes a la escuela, pero de repente los niños le preguntan que de dónde es él, ¿no?
Entonces él les dice, miren, yo vengo de Cataluña, dice. Entonces los chicos preguntan, ¿y eso de qué es y dónde queda, no? Y entonces le pide al profesor que se los explique. Pero es que el profesor tampoco les puede explicar. Entonces le dice, yo es que no sé dónde queda Cataluña, y le dice, bueno, queda en Europa, pero es que yo no sé cómo funciona eso de los mapas ni nada. Entonces él se ofreció a que otra vez que pasase por la escuela le llevaría un mapa, ¿no? Y lo que le llevó fue un globo. Entonces los niños, el profesor, como ven, ha salido afuera al patio y los niños quieren tocar esa bola, ¿no? Nosotros decimos que África es el continente más golpeado, ¿verdad?, de todos, por las guerras, por las grandes enfermedades, por todos los males que ustedes se pueden imaginar, y de hecho es el continente prácticamente más olvidado, ¿no? Yo estoy convencido que si a ustedes, a cualquiera, les pregunto que me digan 10 ciudades de los Estados Unidos, ¿no?, sin duda alguna me van a poder decir algunas, si les digo de Europa o de América Latina, ¿no? Pero sin embargo es muy difícil que sepamos los nombres y ubicar África. Por tanto, pienso que es una deuda que tenemos de saber un poco más sobre ese continente, y creo pues que la elección de esta fotografía en ese sentido por parte de Kim Manresa, que fue quien decidió que fuese la imagen corporativa, fue todo un acierto, ¿no? Esta fotografía, que en principio cuando la escogimos, a mí me parece una fotografía bella, independientemente de lo que nos cuente, es una fotografía que a mí me gusta mucho, pero que revela otro aspecto, ¿no? Estos niños no están pensando en lo que seguramente el profesor está intentando transmitirles, ¿no? Estos niños tienen una mirada perdida, y yo le digo, esta mirada es la propia mirada que tú te puedes encontrar en estos países, de un niño que está pensando en otra cosa menos en lo que le está diciendo el profesor, y es en comer, ¿no? Por tanto, si un niño no va en condiciones a la escuela, si no va alimentado y si no tiene los recursos para educarse en condiciones, de nada sirve tampoco tener al profesor, tener un pupitre, tener un cuaderno, tener unos lápices, ¿no? Hace falta bastante más que eso. Estos libros, ¿verdad?, que vemos acá, esta imagen, si la vemos y la comparamos con otras fotografías tomadas a principios del siglo XX por viajeros que pasaban por África, pues nos recuerda y pareciera que fue tomada en esos tiempos. Esta foto tiene aproximadamente 3-4 años de haber sido tomada, ¿no? ¿Verdad? Y estos libros que ellos sostienen en las manos son libros dejados por viajeros que han pasado por ahí, y algunos de estos, me contaba Kim, que estaban fechados como edición en 1920, 1915, o sea, y desde entonces los conservan, ¿no? Porque son los únicos libros que testimonian, ¿verdad?, el conocer un libro. No están siquiera escritos en los idiomas de ellos, pero ellos, dice, cada día los toman, no saben leer ni escribir, pero los toman y los miran, ¿no?, ¿verdad? Es como esa ansia de saber también. Luego, esta otra fotografía muestra la realidad de una familia en la cual la única que va a ir a la escuela es esta chiquilla, pero vemos a tres miembros de la familia que, sin embargo, ¿verdad?, no solamente no van a ir a la escuela, sino que vemos que van descalzos, ¿no? O sea, si no tienen una situación apropiada. Esta es la fotografía del profesor que les ha pedido a los niños que tengan la palma de las manos abiertas para contarles un poco cómo es un libro, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, a veces nos quejamos porque tenemos que caminar 10 calles, ¿no? Porque en la escuela faltan algunas cosas, ¿verdad?, para los chicos. Pues sí, está bien, siempre hay que ser más exigente, ¿verdad? Es parte de la condición humana, querer más, ¿no? Pero si vemos a estos niños que no tienen la más mínima, ni siquiera un autobús, ¿verdad?, como recurso, pues el esfuerzo que hacen para educarse es enorme, ¿no? Y en este momento vemos cómo toma el libro, porque quien le ha hecho la broma de cambiarle ese libro que él tiene entre los brazos por su cámara fotográfica, ¿no?, ¿verdad? Y el chico prefiere el libro, ¿no? Cuando en cualquier, o sea, cualquiera podría pensar que lo primero que va a hacer es soltar su libro y coger la cámara porque es más atractiva, ¿no? Luego, esta otra chiquilla aquí, si la vemos, va con su uniforme, va muy pulcra, ¿no? Pero la realidad de ella es una realidad de mucha pobreza, ¿no? Entonces, usted la ve por la calle, ¿no? Y estos niños suelen normalmente tener estos uniformes porque son colegios religiosos. Entonces, les regalan el uniforme, pero incluso muchas veces es el único trajecito que tienen, ¿no? Con ese que decimos nosotros de reír y llorar, ¿no? Luego, esta imagen, ¿verdad?, que toma aquí Manresa, fue durante los días del sitio que el ejército israelita puso a Yasser Arafat, ¿no? Y muestra
y testimonia una vez más que las guerras lo que hacen es destruir, ¿no? ¿Verdad? Entre otras cosas, destruyen escuelas. Estos chicos están dentro de lo que era su escuela, y lo que es más tremendo o terrible es que no solamente les han destruido la escuela, por tanto no están estudiando, sino que juegan con un esqueleto que es un arma de matar, ¿no? Y lo hacen con familiaridad ya a la guerra, pero desgraciadamente pues lo que tendrían que estar, yo creo que lo que tendrían que estar haciendo es estudiando y no jugando en una escuela destruida, ¿no? Una droga que genera millones de dólares. Y sin embargo, vemos cómo estos que tienen aquí, que son mangos, es el único alimento que ellos tienen, ¿verdad? O sea, cómo generan millones a sociedades, ¿verdad? Y a personas que ahí se valen de ellos, pero que sin embargo a la hora de caer, pues no les cae porque estos no son ni migajas, ¿verdad? Y aquí es una escuela improvisada debajo de un árbol, ¿no? Esa es la escuela, el árbol, ¿no? Y esta otra está hecha en El Salvador. Esta está hecha en una región, en una zona de El Salvador, que está en Centroamérica, ¿no? Donde por primera vez se comienzan a dar casos de mortalidad infantil por desnutrición, ¿no? Eso no se había dado hasta ahora. Es un hecho nuevo, ¿verdad? La fuente para ellos de alimentación la tienen en la escuela, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y además se educan al lado de los granos básicos, ¿no? Que les alimentan. Luego está la escuela, que está aquí en Mozambique. Si ustedes se fijan bien, hay niños que están entrando por las ventanas, ¿no? ¿Verdad? Pero no es una clase normal tampoco, como la que tenemos acá. Nuestros chicos pueden ir hoy y no aparecer por la escuela en meses, ¿no? Por tanto, las clases que dirige el profesor no están pensadas pues en la manera en que las tenemos aquí estructuradas, que vas a aprender matemáticas, ¿verdad? Lengua, todo lo que requiere pues un proceso educativo, ¿no? ¿Verdad? Sino que están más que todo dirigidos hacia hábitos de alimentación y de higiene, ¿no? ¿Verdad? Entonces él dice, el profesor piensa, pues oye, pues si no vuelves por acá, que sepas que después, que antes de comer hay que lavarte las manos, tendrías que lavarte un poco la boca, o sea, si ahí tienes una herida, pues las cosas que son básicas, ¿no? Pero esa es la escuela. Y ese es el sistema de enseñanza que hay en muchos países de África, ¿no? Que usted puede pasar por ahí y pensar, bueno, mire, una escuela, tiene escuela y se están... No, este es el sistema de muchos países, ¿no? Es decir, una educación demasiado básica, ¿no? Son hijos de padres que se enfrentaron en la guerra de los Balcanes, se mataron en la guerra de los Balcanes, y el programa está dirigido a niños que han quedado huérfanos, ¿no? Y que pretende decirles que por encima de las diferencias religiosas, culturales, idiomáticas y de todo, tiene que estar la amistad, el entendimiento, ¿verdad? Y la fraternidad. Y lo bonito de todo esto es que la experiencia que nosotros tenemos con esta fotografía, cuando los niños la visitan, es que curiosamente se mimetizan con esta imagen y empezamos a ver chicos, ¿verdad?, que abrazan al otro diciéndole, este es el mensaje y yo creo que es por donde tenemos que ir, ¿no? Así es que yo digo también lo mismo, ¿no? Aprendamos de esta exposición en la medida que podamos, y aquí hay un gran mensaje. Y bueno, yo con esto he terminado. Agradecerles pues también a todos la atención, ¿no? Y que la disfruten. Gracias a ustedes.
bon dia a tots, a totes. Moltes gràcies per venir. En nom de l'Ajuntament i del Patronat, moltes gràcies. I us presentarem a Quim Manresa, que és el fotògraf que ha fet tota aquesta exposició d'Escoles d'Altres Mons. Esperem que us agradi i que agafeu experiència de major. Està bé? Quim? Hola, què tal? Com esteu? Bé! Bueno, jo sóc el fotògraf que he fet aquestes fotografies i llavors, bueno, ara us explicaré. O sigui, jo sóc fotògraf i dono moltes voltes, viatjo per tot el món fent reportatges i llavors sempre m'han agradat molt que aquí tenim de tot i en uns altres països i tal, doncs les escoles, vull dir, moltes vegades no hi ha escoles, sinó sota una obra, doncs fan, els professors donen les classes i tal, no? I ara, doncs, bueno, us explicaré una mica, doncs, com he fet aquestes fotografies, si voleu preguntar i això. Gràcies, Ronald. Jo crec que interessant ara és que escuchemos aquí Manresa, que nos cuente un poquito su trabajo y que ustedes pues puedan aprender, ¿verdad? ¿Qué les parece? Bien. Bien, vale. Anem. Anem. I llavors, que jo vaig arribar i llavors el Lluís tenia que explicar d'on venia, no? Una cosa una mica així, no? I tocant la bola tocaven el món, no? Llavors tots els nanos, doncs allà en el professor que és aquest, volien tocar la bola, no? Llavors, representa aquesta escola que havia, doncs no havia ni llibres ni res. I bueno, era això, l'únic que tenia a casa seva era això, no tenia ni joguets ni res, no? L'únic que tenia era aquesta llibreta que conservava molt bé, no? O sigui, però ja de sempre, de tota la vida i tal, i de l'època de Jesucrist i tal, ja portaven el número. Llavors, moltes vegades, si parlava francès o el seu idioma, que era el Wolof i tal, pues anava traduint. Hi ha molta que va haver-hi fa 2 anys o 3 i això, pues a vegades passa aquí i tot queda arrasat. Llavors, hem de tornar a construir les cases. I això és el Nepal, que llavors vull ser una escola privada i llavors hi ha un senyor amb una bicicleta, una escola també de Moçambic, que ensenyaven a menjar. Com ho saps? Els dibuixos. Clar, perquè això és una escola del Salvador i no n'hi ha massa menjar i de menjar depenen de l'ajuda internacional. ¿Qué les pareció la visita? ¿Les ha gustado? Sí. Bueno, ahora es la oportunidad para que ustedes, algunas preguntas que tengan, se las puedan hacer al fotógrafo. Aquí, ¿verdad? Y bueno, pues puede tener un diálogo pequeñito con ustedes y las personas que tienen que hacer, ¿vale? Sí, ¿vale? ¿Cuál? Yo pone en esos países agafaban l'aigua o que la donaven? Bueno, en alguns llocs havia aigua i uns altres me la donaven i tal. I per això vull dir, jo faig, m'hi puc moltes vegades malament perquè l'aigua aquesta, vull dir, moltes vegades no estava filtrada i tenen molts bitxos. I llavors, si podia ficar unes pastilles, llavors matava els bitxos. Però en uns altres llocs, vull dir, no, l'aigua era de pou i per això agafen tantes enfermetats. Però me la donen moltes vegades, me la donen i tal. Sí. Qui és? Aquest quadre? No, però això és un quadre. No, és un pintor d'aquí, que era d'un cosent. Sí. Quan vas començar a fer aquestes fotos? Ara farà les viatges 7 o 8 anys. Són diferents viatges que he fet durant els últims anys. O sigui, cada lloc que anava feia una fotografia d'una escola. Sí. Per què les escoles? No, les escoles. Perquè estan quasi trencades. És que no n'hi ha, vull dir. És que no tenen quasi res, no tenen material, no tenen totxos per fer les escoles, no tenen ciment. I llavors, si es trenca una cosa, no tenen diners i no tenen material per reconstruir-la, no? I llavors, doncs, les van fent així. Imagina't que aquí es trenca el sostre i no n'hi ha paler, no n'hi ha material, no n'hi ha res per fer, no n'hi ha eines, no? Per fer, llavors, es quedaria el sostre sense... Perquè és un país, perquè són països molt pobres, i llavors depenen de l'ajuda internacional, que uns altres països no deixen ni material. Per què no li donem? Bueno, perquè els països més o menys rics donen una part, no poden repartir tot, i llavors pues, van així, ara tots aquests llocs, ara aquests així, o van repartir una mica, però n'hi ha per tots. Oye. Tomàs. Bueno, això sol vull dir que no he fet el viatge expressament per fer aquestes fotografies. Jo estic en un diari i ara faig moltes coses, no? Vull dir, ara m'envien pues, a Burkina, m'envien a la guerra d'Uganda, m'envien on sigui. No us aprofito per fer una escola. I aquestes fotografies estan fetes en els últims 5 o 6 anys. O sigui, no està fet. No he fet el viatge expressament per fer l'escola,
sinó vaig a fer un reportatge d'una altra cosa i aprofito per fer les fotos. Contar-me tota aquesta idea, Bueno, és que jo vull dir, pertenecia a un barri de Barcelona que era molt pobre, molt pobre, molt pobre, i llavors no havien massa escoles. I jo vaig poder estudiar perquè els meus pares no tenien diners. I als 13 anys, vull dir, vaig començar a fer fotografies. I llavors, doncs, bueno, ja sempre m'ha interessat molt l'educació. Jo no vaig poder estudiar, doncs, era, doncs, l'aina, en el treball que jo tinc, sí que puc conscienciar l'important que és poder estudiar i que tothom tingui l'educació. Com les feia? Bueno, per això et deia, vull dir que a vegades per l'ajuda internacional pues, arriba pues, una donació, no? Però quan s'acaba això ja no poden fer més, no? Pues, en el que els han donat sí que fan la casa, però quan s'acaba ja no la poden reconstruir, sinó que... També si s'arriba i tot no van fer l'espai. Bueno, sí, o fiquen, busquen coves per fer una coberta, en el que tenen, pues, sobreviuen. Bueno, como estamos esperando otro grupo de niños, las últimas dos preguntas, va, las últimas tres. Tú. ¿Te miraban molt les pobles, a cada poble que anaves? Bueno, és que tampoc, a homes blancs i tal, tampoc hi ha. Hi ha pobles que no ho havíem vist mai, no? I estem sobre nens. Sobretot els nens petits, quan em veien començaven a córrer perquè s'assortaven molt. Però una vegada que coneixien i tal, ja venien, no? Sí. Tomàs. Sí, bueno. Per què vas fer tantes fotos? Com? Per què vas fer tantes fotos? Hi ha molts països, hi ha moltes escoles, i la meva professió és fer fotografies. Sí. Amb què vas viatjar? Bueno, he viatjat en avió, en barco, en piragua, en tren, en moto, en cotxe, a cavall, en tot. Bueno, a ver, es que ya no tenemos tiempo, lo siento. Bueno, la última, venga. Vale. ¿Por qué tenías llibres? ¿Por qué tenías? Bueno, per això va haver-hi algú, pues, alguna escola o algun ajuntament, pues, fa molts anys, i es van donar pues, una partida de llibres. És com si ara totes les col·legis dels majorrens fan una recol·lecta, donen llibres i jo els porto a una escola d'allà. I llavors ni mai més han arribat llibres. Llavors que al cap de 5 o 6 anys tenen els mateixos llibres que els llibres dels majorrens que van donar cap allà. Bueno, muchas gracias. A ver, ahora, ¿quiénes se quieren hacer una foto con Kim? Porque vamos a hacer una foto colectiva. Pero fem aquí fuera el cartel. La hacemos afuera. ¿Quieres? Benvingudes a l'exposició, benvinguts, gràcies per venir, en nom de l'Ajuntament i del Patronat. Presentem a Quim Manresa, que és el fotògraf que ha fet totes aquestes fotografies que ara ell us explicarà. Esperem que us agradi a tots. Hola, què tal? Com esteu? Bé. El viatge bé? Sí. De quin poble sou? Jo sóc el Quim i sóc fotògraf i llavors he viatjat per tot el món i llavors he fet aquestes fotografies sobre els nens perquè pugui veure pues, que tots els nens vull dir, no tenen llapisos, n'hi ha molts nens que no tenen llibretes i llavors pues, que moltes vegades pues, se compleu un poquet i llavors pues, n'hi ha recipients i llavors tenen que guardar molt bé l'aigua, no la poden tirar. O sigui, per exemple aquí la seva mare pues, es dutxa i pot gastar molta aigua. Però en aquests països hi ha moltes vegades que els nens no es poden dutxar perquè no n'hi ha aigua. O sigui, l'aigua que tenen doncs és solament per beure, no? I per això n'hi ha molts nens que van una mica druts, perquè no es poden tractar.
O sea, aquí estem en un lloc, en una societat, els nostres pares, doncs més o menys, podem comprar-se unes sabates, es poden comprar vestit i podem anar a l'escola. Però és que hi ha molts països que els pares no tenen diners per comprar ni sabates ni vestits i les escoles no n'hi ha. I tampoc poden anar a l'escola, només poden ser. Sí, aquests nens no tenen llibres, llavors això són uns llibres que fa molts anys que algú els va donar i es van fer amics i llavors no, no vaig fer la foto així. Sí, ells vaig dir que jo venia d'un país que es deia Espanya i dintre d'Espanya doncs, hi havia un altre país que es deia Catalunya i hi havia una ciutat que es deia Barcelona. I jo agafava l'avió i venia cap aquí, a aquest país. I quan vam sortir de la classe, tots els nens volien agafar la bola del món perquè mai havien vist una bola del món. I tots volien tocar la pilota. I per això que tu, aquest és el professor, un gravat, una escultura que n'hi ha a la paret. Era com un temple. I què és una escultura? Una escultura és una... Una figura de pedra. Estaven molt simpàtiques i els feia molta gràcia que feien una foto i per això s'estan traient aquí. I aquesta escola era un lloc que tots els altres tenen que treballar. Llavors aquest nen va ser escollit per poder estudiar. I els altres treballaven, ajudaven els pares i aquestes nenes estaven aquí per estudiar. Llavors per aquí al final hi ha per les parets de la casa. Això és la guerra! Sí. En una zona que hi ha guerra, i llavors els nens ho dic, tenen molt poc per menjar. I aquí n'hi ha, i això és una escola que com no n'hi ha parets, donen les classes de sota d'un arbre, d'un taronger. I aquesta d'aquí, pues, no n'hi ha per saltar-se, i estan tots els nens sentats a terra, i li s'expliquen coses del menjar, el que es pot menjar, el que no es pot menjar. ¿Quién no sabía que la Tierra es redonda? ¿Todos ustedes saben que la Tierra es redonda? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, la pregunta es ¿dónde están los otros niños? ¿No? ¿Vale? O sea, esa es la pregunta. ¿Dónde están los otros niñitos? ¿No? ¿Saben dónde están? No. ¿Quién se imagina dónde pueden estar? En su casa. En su casa, ¿verdad? ¿Quién dice dónde podría estar ese niño, esos niños? ¿Tú? ¿Dónde crees que están? En una fiesta. En una fiesta. ¿Y tú? ¿Dónde dirías que están los niños? Los que faltan aquí. A una casa. ¿Verdad? No, esos niños están trabajando. ¿Vale?
como sus papás, pero solamente que en lugar de estar en clase, están trabajando en las tierras o en fábricas. Pues viven dentro del basurero más grande que hay en el mundo, ¿vale? Son 30.000 niños, ustedes no tienen idea de cuánto es 30.000 niños, es como toda una ciudad, ¿verdad?, de personas, muchas personas, ¿no? Que levanten la mano. ¿Supermercado, quién sabe? Yo. Tú sabes, ¿no? ¿Quién más sabe? ¿Tú? Yo. ¿Tú? Levanten la mano los que sepan lo que es un supermercado. El mercado. Vale. Un supermercado donde van a comprarles a ustedes las cosas para comer, ¿no? Yogures, pan, todo, ¿no? ¿Qué no han visto? Contamos altas. No, sí. ¿Alvibras? ¿Ah? Sí. ¿Sí, no? ¿Todos han visto un contador? La Lucía también ha visto. ¿Quién? Un contador. A ver. ¿Todos? Levanten la mano los que conocen un libro, ¿cómo es un libro? Sí, ¿verdad? Todos, ¿no? Tú también, ¿verdad, Karina? Sí, tú también. Vale. Yo también. Pues este niño que ven aquí y este otro van a la escuela. Estos niños también van a la escuela como ustedes. Van a pie. Pero estos niños recorren, es muy difícil para ustedes saber la distancia, pero recorren aproximadamente 10 kilómetros cada día para ir a la escuela. ¿Quién le hubiera dado el libro por la cámara? ¿Quiénes? ¿Quiénes? A ver, levanten la mano los que le hubieran dado la cámara, el libro suyo por la cámara. ¿Tú se lo hubieras dado también? ¿Tú? En ese lugar, él estaba fotografiando cómo vivían las personas. Cómo vivían las personas que viven en las orillas del río, ¿no? Y en ese lugar, pues también hay muchas dificultades. ¿Quién me cuenta cómo es su escuela? Tú, cuéntame, cómo es. Ponte de pie y cuéntanos cómo es tu escuela. Cuando llueve no se mojan, ¿verdad? ¿Y cuando hace frío? Sí. ¿No? No. Ah, no me digas eso, que lo denuncio, ¿eh? ¿Ah? Cuando salimos al patio, sí. Bueno, pero si sales al patio. ¿Y a la clase? Que ¿pero en la clase? ¿Tienen frío en la clase? No. Bueno, pues estos, sin embargo, estos que están aquí, que son los de la escuela, ¿no ven que es diferente a la escuela de ustedes? Sí. Solo tienen un árbol. Yo. ¿Vale? Entonces, ¿qué les pasa si llueve? Que se mojan. Vale. Porque muchas veces las guerras les obligan a moverse de un país a otro, de una zona a otra. Y las escuelas solo pueden dar un poquito de educación, pero muy poquito, ¿vale? Con ese poquito de educación, esos niños, muy difícil que puedan educarse y tener una carrera. Una carrera es ser médicos, arquitectos, ingenieros. Piensen que estos son los únicos libros que tienen. Y estos libros se los han regalado personas que han pasado por esa ciudad, ese pueblo, y han sido viajeros, gente que está viajando por África, ¿no? Y les ha regalado estos libros. Ustedes ven que estos niños están leyendo, ¿no? Sí, leyendo los libros que les regalaron. Sí, vale. Pues no, porque estos libros están escritos en idiomas que no son de ellos. Estos libros que tienen ellos, por ejemplo, y más, ¿no? Y son los únicos libros que tienen. Hay alguna gente que está en... que los van a visitar a ellos, ¿verdad? Que son personas que van de estos países y que van a hacer labor humanitaria, es decir, les acercan a alguna diversión como Payasos Sin Frontera. Hay unos payasos que van de Cataluña a estos países a veces, ¿no? ¿Tienen casas? Miren, algunos tienen casas, pero son casas muy pobrecitas, muy que no tienen ni televisor, ni tienen mesas, muchos no tienen nada, ¿eh? Algunos viven en la calle. ¿Sí? ¿Tienen bicicleta? ¿Tienen bicicleta? Muy pocos. Bueno, pues, muchas gracias, ¿eh? Le regalamos un aplauso al fotógrafo. Yo se lo llevo. Va. Parlen aquestes fotografies, de què parlen? D'altres. D'altres.
Marc Llorenç, en nom de l'Ajuntament del Patronat. Explicarem ara tot el que és l'exposició d'aquestes escoles, que suposo que s'han explicat ja als nostres mestres. Aquest senyor és el comissari de l'exposició i us explicarà molt bé. Carlos? Sí, gràcies. Buenos días, bon dia a tothom. ¿Qué tal fue el viaje? Bien, bien. Vamos a visitar esta exposición y se lo vamos a hacer en forma de cuentecito, ¿verdad? Porque cada una de las fotografías es como un pequeño cuento que tiene algo que explicarnos. Levanten la mano los que vienen de fuera de Cataluña. Vale. ¿Vale? Algunos niños vienen seguramente de continentes, de países, de donde vienen sus padres. ¿Vale? Vamos a intentar ver cómo viven algunos de estos niños o algunas de estas personas en algunos de estos países. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Quién más sabe lo que es un fotógrafo? ¿Qué es un fotógrafo? Un señor que hace fotos. O una señora, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que hacen muy buenas fotos también. O simplemente que hacen fotos. ¿Sí, cariño? Y también... Sus padres hayan vivido, seguramente, ¿verdad? Una situación también es posible, difícil, ¿vale? Entonces, a este continente de donde viene Selva es a quien le queremos dedicar esta exposición, ¿vale? ¿A quién le dedicamos la exposición? A África. Pero resulta de que ustedes, cuando van a clase, fíjense cuántos niños son en la clase. ¿Cuántos niños somos en la clase, más o menos? 14 o 15. Vale, ¿y aquí cuántos ves? Dos. Un alumno, ¿verdad? Dos. A través de los libros, a través de sus profesores. Entonces, aquí lo importante es que pensemos si eso está bien o no está bien. ¿Qué dirían ustedes? No, sí está bien. Vale, entonces el profesor les dice que así es un libro, ¿vale? Pero no es un libro, ¿verdad? Son las manos, porque no tiene... Libros, ¿vale? Vale. Y se lo tienen que imaginar. El libro se lo tienen que imaginar, ¿no? ¿Vale? Ellos es probable, es muy posible, que nunca conozcan cómo es un libro. Pero los niños la ven. Esta niña es de China, ¿vale? Como tú. Pero está en una escuela en Sabadell, que queda cerca de ti, ¿vale? Lo que no recuerda, que muchos de estos niños están más cerca de lo que nosotros mismos a veces nos imaginamos, ¿vale? Por ejemplo, ustedes tienen una compañerita que es de China, ¿no? ¿Cómo te llamas? Chie. ¿Y quiénes van? Que levanten la mano los que van caminando de su casa a la escuela. ¿Y de su... ¿Tú? Yo a veces. Yo. Sí, vale, la mayoría. Yo a veces. Yo a veces. Vale. Yo a veces. Yo con el coche. Vives muy lejos, ¿no? Vale, pues miren, este niño, estos niños, camina, claro, va a ser difícil para ustedes, tal vez, sí, muy difícil, pero caminan 10 kilómetros. ¿Quiénes creen ustedes que están mejor, ustedes o ellos? ¿Ah? ¿Quiénes? ¿Quiénes están mejor? ¿Verdad? Sí, ¿no? Vale, entonces, pero parece que prefería a leer y escribir, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, hay niños que tienen, pues, otro idioma, o niños que tienen otra religión, o niños que tienen otra cultura, ¿verdad? No, no tienen. No tienen. No, no tienen. Miren, la mayoría de ellos no tienen un cuaderno ni nada, ¿no? ¿Vale? ¿Qué? Sí, sí, digan. Sí, tienen coches para ir a la escuela. No, 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 ninguno de ellos tiene coches. De los que hemos visto, ninguno, ¿eh? Ninguno. No, van a pie, ¿tienen ellos? ¿En qué van? En bicicleta y a pie. ¿Y cuánto vale la bici? Dos. ¿Dos? Uno. Tres. Dos. Tres. Tres. No tienen maquillador, ¿no tienen ni para comer algunos? ¿Sí? Sí. Thank you.
Hola, bon dia a tots i a totes. Benvinguts a Mas Llorenç. Benvinguts per part de l'Ajuntament i el Patronat a veure aquesta exposició del Quim Manresa. Tenim el comissari Carlos, que s'explicarà a ell totes les fotografies i les preguntes que li aneu fent. Si us sembla bé, doncs començarem. Carlos. Hola, què tal? Buenos días a todos. Bon dia a tothom. ¿Qué tal fue el viaje? ¿Han esperado mucho? ¿Estaban cansados ya? Sí, un poquito, ¿no? Este fotógrafo ha viajado durante muchos años por todo el mundo, ¿vale? ¿Para vale. ¿Dalma? Y en el África es donde históricamente y hasta la fecha de hoy hay más guerras, más hambre y más enfermedades, ¿vale? Un señor que ha querido ver el mundo a través de su cámara y traérnosla para que nosotros, ¿verdad?, veamos lo que él vivió. Pero que tenía una intención. ¿Cuántos son ustedes en la clase, más o menos? Muchos, ¿verdad? Bueno, muchos, digamos, ¿no? Aquí solo hay uno. En el patio. En la iglesia. ¿Tú? En la iglesia. En la iglesia. Bueno. ¿A quién le gusta la verdura? A mí. A mí. Uy. Parque. ¿Pero para qué? Miren, este es el vehículo, el coche, digamos, es una bicicleta, ¿verdad? ¿Cuántos van aquí? ¿Cuántos cuentan? ¿Cuántos hay? Tres. Estos niños, los padres de ellos, los padres de estos niños, eran enemigos en la guerra, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que es importante que nosotros sepamos que a pesar de ser diferentes los unos de los otros, tenemos que... Bueno, vamos a hacer una cosa, si les parece, para el final. ¿Qué les parece si le enviamos al fotógrafo que ha hecho todas estas fotografías un mensaje? ¿Qué les parece mandarle un mensaje al fotógrafo? Y mandarle un mensaje a todos estos niños que hemos visto en las fotos. ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Lo hacemos con un aplauso? Sí. Vale, ven. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal el viaje? Bien. Es la primera vez que estáis aquí en Mayorés, ¿no? Sí. Vale. Bueno, hoy vamos a ver una exposición fotográfica que ha sido realizada por un fotoperiodista llamado Quim Manresa. Ha viajado por distintos países y lo que ha intentado es traernos, ¿verdad?, las imágenes que reflejan o donde se puede conocer cómo viven la situación de la escuela los niños en otros países del mundo, ¿no? ¿Vale? Seguramente algunas de las fotografías estén relacionadas con el país de origen de algunos de vuestros compañeros, sino de nuestra propia realidad. Que veamos lo que a ellos les falta, lo que nosotros tenemos y a veces nos sobra. Vamos a comenzar por aquella parte de ahí y vamos a terminar acá. Lo que es esta exposición, como les dije, el fotoperiodista es Quim Manresa. Él trabaja para un periódico que se llama La Vanguardia, ¿no? Es un fotoperiodista muy importante que ha viajado y ha traído estas imágenes para que nosotros podamos reflexionar, ¿verdad?, y pensar sobre lo que vamos a ver. Sería homenajeado en esta exposición, bien podría ser África, ¿verdad? Porque África es el continente donde se producen las mayores guerras, las mayores epidemias de hambre y de enfermedades en el mundo, ¿no? Y es la imagen que se ha decidido que represente al resto. Por tanto, vamos a ver también mucho África aquí, ¿no? Muchos países de África. Entonces, cuando él estuvo aquí en Burkina Faso, en esta escuela, los niños le preguntaron de dónde venía. Querían saber de dónde era Quim Manresa. Entonces, Quim Manresa
les prometió que en otro viaje que hiciera a África y que pasara por su escuela, le llevaría un mapa. Todos sabemos aquí lo que es un mapa, ¿no? Para que supieran de dónde exactamente venían. Y en lugar de traerles un mapa como, digamos, plano, le llevó un globo. Una bola del mundo, ¿no? Y vemos cómo los niños intentan atrapar esa bola o cómo intentan tocarla, ¿no? Entonces nosotros pensamos que es lo que también África necesita, ¿no? Que nos toque, que sintamos a África y que sepamos lo que pasa en esos países, ¿no? Y por eso se decidió esta imagen, ¿vale? Sus padres le regalaron una pequeña cámara con la que él comenzó a retratar imágenes, ¿verdad?, cotidianas de lo que él veía cada día, ¿no? Pero aquí solo hay uno. ¿Y saben por qué solo hay uno? Porque la comunidad decide que solamente un niño de todo ese colectivo, de toda esa comunidad, de todo ese grupo, vaya a estudiar. ¿Vale? Ahora imaginémonos nosotros, para ponernos un poquito en situación, que yo te tomo a ti, ven, del grupo, ven. Y dijéramos nosotros, esta va a ser la única niña que va a estudiar de todos. Y todos ustedes se van a ir a trabajar. ¿Ah? Que sale el sol, es decir, desde las 5 o 6 de la mañana hasta que se oculte el sol, ¿verdad? ¿Ah? ¿No te daría pena? Vale. Pues es una pena, la verdad es que es una pena, y pero es una realidad, ¿no? Entonces, esa es la realidad de esta escuela, ¿verdad? Y de este país, y de estos niños. Entonces, ¿vale? Acondis es una marca de supermercado, ¿no? Vale. Ya, entonces, ¿dónde piensan ustedes que van a buscar la comida para que estos niños se alimenten? ¿Verdad? Un libro es así, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahora, cierren el libro. Y eso es lo que el profesor les pidió a los niños, porque él no tiene ni siquiera un libro para mostrar y decirles así es un libro. Les digo, tienen que imaginarse cómo es un libro. ¿Vale? Fíjense, y mientras les decía esto, el profesor les contaba un cuento que él sabía de memoria, como si lo estuviera leyendo. Estos niños, para ir a la escuela cada día, recorren una media de 10 kilómetros diarios, que cada día hacen un esfuerzo enorme para estudiar, ¿vale? Entonces, es importante que apreciemos, ¿no? Y les cuento una pequeña anécdota. Resulta que Kim Manresa llevaba una fotografía, una cámara muy grande, muy atractiva. Bombero. Rápido, que tenemos varios. Médico. ¿Ah? Médico. Médico. ¿Tú? Policía. Uy. Yo también. ¿Está bien? ¿Sí? También policía. Tenemos en la comisaría. No, ¿verdad? Perfecto. Digamos que si es necesario salir a algún lugar, como hoy por ejemplo, para ver una exposición, van, ¿verdad? Ya tienen colonias, ¿no? Todo eso. Vale. Miren, pues fíjense las diferencias de la escuela que nos ha contado Miriam con algunas escuelas que hemos visto. Son niños huérfanos. Y los padres de estos niños eran enemigos. Y en la guerra se mataron entre ellos. ¿Vale? Entonces hay un programa, se llama así, de educación de las Naciones Unidas, que es un organismo muy importante a nivel mundial, porque uno viene de un país y el otro viene de otro, ¿verdad? Entonces esas diferencias. Manresa ha recogido en los últimos años de sus distintos viajes por todo el mundo. La idea, ya lo adelanto, no es que estos niños a nosotros nos provoquen lástima, ¿verdad? Sino que nos provoquen un sentimiento de aprecio a ellos, de modo que en el camino que vayamos viendo la exposición, si ustedes quieren hacer al final alguna pregunta antes de que cambiemos de lado, ¿verdad? Las fotos que él hacía tenían que ver con realidades ya en aquel tiempo difíciles, ¿no? De los señores que veía que pegaba a la policía,
eran padres de amigos de él, ¿no? Imagínense ustedes viendo que a un padre de un amiguito suyo le pegan, ¿no? ¿Verdad? Le daría un sentimiento de rabia y de, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo que Kim Manresa, poco a poco, con el tiempo, se fuera creando un sentimiento de cariño y de solidaridad por las personas que viven en situaciones de injusticia, ¿verdad? De cierta injusticia. ¿Alguien más que tenga algún lugar que le gustaría ir? Bélgica. ¿Ah? Bélgica. ¿Bélgica? Sí. ¿Usted? A Egipto. ¿A Egipto? A París. A París. Bien. A México. A México. A París. A París. Y terminamos porque ya sé que todos tienen algún lugar donde les gustaría ir, ¿no? Pues, ¿quién sabe dónde queda el Polo Sur? Entonces, es su carácter. Digamos, él tiene un carácter, digamos, hasta un poco aventurero, ¿verdad? ¿No? Que le gusta el riesgo. Pero, Kim Manresa, por ejemplo, no sabe nadar, ¿no? Él se ha amarrado al tronco, ¿verdad? Y ha dicho, donde me lleve, ¿no? Y como un perrito a veces, pero ha cruzado el río, ¿no? Y entonces, él, cuando ha querido ir a un sitio, ha ido. No sabe conducir. No sabe conducir tampoco. Porque un día enumeramos, nos pusimos a ver en qué transportes habían dado, y habían dado en transportes muy curiosos, ¿verdad? Que yo nunca había oído hablar de ellos. Pues él ha andado en todos. Pero siempre que ha viajado, se ha reservado un tiempo, un pequeño tiempo, para fotografiar una escuela. ¿Vale? O sea, la exposición que hoy tenemos acá es el resultado, digamos, de una gran pasión suya, que es la escuela. Pero tenía más de 500,000 de fotografías. Tal vez ustedes sepan algunos lo que significa 500,000. Sí, porque le dijo que iba a darle un mapa y le dio la vara del mundo. Porque él pensó que era más bonito que supieran cómo era la Tierra, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que la Tierra es redonda. Ustedes quizás lo sepan porque se los han enseñado, ¿no? Pero en muchas partes no se sabe, ¿vale? Las que creemos nosotros que pueden ayudarles a ustedes a tener alguna idea de las diferencias. Vamos a ver. ¿Cuántos niños son en vuestra clase, más o menos? 21. 22. 21, 22. Vale. 23. Bueno, pues miren, esta es la escuela. Esta es toda la escuela, la foto que está aquí. Es que la pregunta que hay que hacernos es, ¿dónde están los otros niños? ¿No les parece? En el patio. Ah, no, trabajando. Trabajando, sí. ¿Verdad? Vale. Imagínense que nosotros de repente fuéramos la comunidad que es la que elige, porque allá sí se elige, ¿verdad? ¿Quién es el que va a estudiar? Y solamente el niño que va a estudiar solamente es uno, ¿sí? En estos lugares, ¿verdad? Vemos que hay más, pero aquí solo es uno. Imagínense que de repente nosotros dijéramos de aquí, a ver, ¿quién va a estudiar? Y nosotros dijéramos, venga. Y nosotros dijéramos que va a estudiar solo ella, ¿vale? Y se decidiera que todos ustedes no van a estudiar, ¿ah? Y que lo que van a hacer es trabajar, solo trabajar, ¿ah? Eso es lo que sucede ahí, ¿eh? ¿Vale? Esa es la realidad de ellos. Entonces solamente esta niña sería la que tendría un profesor, y ustedes tendrían que trabajar desde que antes de que salga el sol, muchas veces, hasta que se oculte el sol, solo trabajar, ¿vale? Y muchos de ellos ni siquiera cobran un dinero porque se lo dan a los papás de los niños. Ahora imagínate tú, que te hemos elegido a ti, ¿no? Ponte en la situación del niño que es el elegido. ¿Cómo te sentirías tú de ver que todo el resto de tus compañeritos no van a estudiar? Mal. Pues eso es lo que provoca. Gracias. Solo he querido por un momento, ¿verdad?, que se ponga en la situación de esa realidad, que es muy dura. Y yo lo que quisiera es que ustedes sintieran qué es lo que sienten los niños que no trabajan, y que eso les permita apreciar lo que ustedes tienen, ¿vale? Ustedes tienen mucho, porque tienen una posibilidad de educarse y de aprender, ¿vale? Y son niños de la edad de ustedes.
Thank you.